estaba afectando físicamente porque no podía mover el brazo y la pierna. Me empezó a pasar de repente. Vivía llorando, no podía dormir. Me levantaba a las 3, a las 4 de la mañana llorando. Me pasaba que no me acordaba de las cosas. Empecé a perder exámenes. Y lo hablaba con mi psiquiatra y me decía que era por el estrés. Que no podía, te juro que trataba de... Y las cosas se me olvidaban. No podía dormir bien. Vivía contracturado. Llegué a desmayarme varias veces en el supermercado, en varios lados. Hasta que voy a consultar al médico y me dice que estaba somatizando algo después de varios estudios y análisis, que se me pasaba algo. En eso le cuento la situación y me dijo que entendía que era lo que me estaba pasando y me pasó a la psiquiatra. Ahí me empezó a tratar la psiquiatra y decidió desvincularme, que no podía estar ahí mientras a él ni siquiera se lo sacara del lugar que yo estuviera conviviendo con él. Y bueno, cuando a mí me desvinculan, o sea, certificada, él... A mí nunca se me dio el apoyo. A él se le consiguió temporariamente para enfriar el equipo y la situación. Otro trabajo, para que no perdiera. Y como pasaba el tiempo y no pasaba nada, no pasaba resolución, yo seguía certificada por la tele. Vi una abogada que se dedicaba a acoso sexual y mi esposo la contactó. Le contó la historia y presentó a nivel del Ministerio de Trabajo. Pero hasta la fecha, si bien se hizo el expediente, se presentó todo, ni siquiera se ha fijado el abogado para la audiencia.